Con los votos a favor de los tres partidos políticos representados en el ayuntamiento de La Roda, el pleno respaldó la propuesta de alcaldía en defensa de la continuidad del partido judicial en nuestro municipio. Tras la reunión mantenida con representantes de los trabajadores de esta institución, Vicente Aroca llevó con carácter urgente a la sesión extraordinaria la preocupación por la posible eliminación de esta jurisdicción. Después de esta propuesta yo ya he tenido varias conversaciones. Tengo que decir que, por ejemplo, he hablado con el delegado del Gobierno, he hablado con el subdelegado del Gobierno y tenemos prevista una reunión con el presidente del Tribunal de, Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. También me he puesto en contacto con los alcaldes que he podido contactar con ellos en el día, el día pasado y en el mismo día de hoy, con alcaldes que pertenecen a la, a la zona de influencia del Partido Judicial de la Roda, para que sepan que nosotros íbamos a llevar esta propuesta al Pleno y lo que queremos es pues defender los derechos que tenemos, eh, si me permitís todos, adquiridos de eh, años históricos. Alberto Iglesias, portavoz del Partido Socialista, mostraba el apoyo de su partido a la propuesta, argumentando que el juzgado de primera instancia de la Roda da servicio a 30.000 personas y es un derecho de los rodenses que tienen adquirido. Los rodenses y la Roda tienen adquirido ese derecho de cabeza de partido y que se retirara y que se llevara en el juzgado de la Roda sería muy pernicioso para nuestro pueblo y sobre todo porque si viene gente de fuera... ...pues algo, algo quedará en el pueblo... ...y también sería malo para los profesionales... ...que trabajan en el juzgado... ...y para abogados y procuradores de nuestro pueblo... ...que verían dificultada... ...su conseguir trabajando en nuestro pueblo". Desde Izquierda Unida se cambiaba el voto de abstención... ...dado en la comisión por el de afirmativo... ...el concejal de la coalición, Ricardo Belmonte... ...pedía el mismo respaldo para los trabajadores... ...de Sanidad y Educación. "...también nos gustaría que se reconociera tanto en sanidad como en educación, a aquellos eh, trabajadores ya no solo de la, de la región, sino del pueblo que van a dejar de trabajar en próximos meses o lo han hecho ya o de cara al, al próximo curso. Aún así, nosotros votamos a favor porque pensamos que es positivo. De proseguir la proposición del Consejo General del Poder Judicial, en Castilla-La Mancha se pasarían de 31 partidos judiciales a 14. En la provincia de Albacete se plantea reducir los siete existentes a tres, Villaroledo, Ellín junto a Alcaraz y agrupando en la capital los de Casas Ibáñez, Almansa y La Roda. No obstante, venga esto de donde venga, creo que por encima de todo están los intereses de nuestro pueblo, de sus trabajadores, de que nuestros ciudadanos. Si es posible, evitemos tenernos que desplazar, parece ser que sería al juzgado de, de Albacete, a la Albacete Capital, y que por lo tanto le facilitemos todas las tareas administrativas. Y por supuesto también pues, lo que es eh, la repercusión económica que nuestro pueblo tiene desde el punto de vista de que si nos vienen el resto de municipios a, a nuestros juzgados, pues siempre alguien comprará alguna cosa, se quedará aquí y por lo tanto también tiene una repercusión importante. Durante el pleno extraordinario celebrado el 7 de mayo, se aprobó el presupuesto general para 2012 con una cuantía de 12,6 millones de euros. Y en el punto 9 se determinó que la entidad colaboradora para financiar las operaciones de pago a proveedores será Global Caja por una cantidad final de casi 4 millones de euros.